Muy buena gente, soy Timaester, bienvenidos a un capítulo más de Japan Power. Tenemos el dos cuartos de final contra Argentina, así que partido emocionante donde los haya. Así que vamos allá, vamos a jugar el partido, a ver qué tal se nos da contra Díaz y sus compañeros. Y bueno, antes de nada, formación de grupos, a ver cómo va la cosa, a ver qué nos muestra y demás. A ver si podemos alcanzar el rango máximo de amistad con la mayor cantidad de jugadores japoneses posibles. Ha sido bueno, en el grupo A tengo prácticamente pleno japonés, con Misugi, Izawa, Sawada, Kisugi y Israel Ortiz, que se ha colado. También cuatro japoneses con Tsubasa, Misaki, Matsuya, Meyurabe en el grupo B. Se ha colado Kals. En el grupo C tenemos únicamente que podemos subir el rango de amistad a Morisaki. Vale, el grupo D, Ishizaki es el que nos queda por alcanzar el rango máximo. Grupo E, Kojiro Yoga, Takasugi y Taki. Y el grupo F tenemos a Morisaki, Sawada. Bueno, pero como tenemos en este caso un comando de conexión todavía de pasión de Tsubasa, vamos a utilizarlo, que básicamente vamos a poder cambiar a todos. Así que en este caso, pues por ejemplo, aquí tenemos a Izawa, Sawada y Kisugi, que la verdad es que tenemos el rango máximo solamente con Misugi. Así que bueno, a ver a quién puedo cambiar. Bueno, ¿dónde sale Kojiro? Sí, que realmente da lo mismo, puedo cambiar a todos, así que no hay mucho problema. Venga, elegimos este por ejemplo y terminamos selección. Venga, vamos a hacer la pasión de Tsubasa. En este caso vamos a cambiar a Kuriseman por otro. Pues tenemos a Anita, por ejemplo. Vale, a Cornelius Hain lo cambiamos por Hito, por ejemplo. Y es que incluso Takasugi y yo forever con él, sin ningún tipo de problema. Pero por ejemplo, sí que me apetece también meter a los hermanos Tachibana, la verdad, que no están metidos en ningún sitio los chavales. Pobrecillos. Oye, venga, va. Están aquí ya metidos los dos hermanos, Nita. Perfecto. E incluso podía meter a Sano. Podía meter a Sano por el tema de adquirir habilidades también con Hito. Sano, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver. Madre mía, estoy que no veo, Metemos a Sano. No, la verdad es que me meten más canita. Qué decisión, por favor. Son tantos jugadores japoneses. Vale. Perfecto, pues venga, vamos a tope con estos. Con estos chavales. Y bueno, vamos a hacer los cambios pertinentes que hacemos siempre, por supuesto. Y a ver. Vamos a poner a Yeti en una banda. Aquí a Matsu. Ponemos a Takasugi, por supuestísimo. Y en cuanto a esto, bueno, dejamos el 11 tal cual está. ¡Perfecto! Comenzamos el partido, chavales. Tengo ganas ya de intentar hacer un grandísimo partido contra Argentina. Que sabéis que, bueno, cuando se pone el ataque en modo martillo, son difíciles de parar. Pero confío en Yeti, confío en los jugadores japoneses. Y nada, como siempre, a disfrutar del partido y a ver luego qué resultados obtenemos. Pero bueno, lo importante es de todo esto es o divertirse, que al fin y al cabo es lo que cuenta, que es el, en este caso, el objetivo principal de esto. Ya sabéis, tío, si queréis ver a jugadores buenos jugando este juego, Yeti Meister no es el jugador idóneo para esto. Sabéis que lo que puede hacer distintivo a mis series, a mis vídeos, es quizá la diversión que disfruto yo y que también de alguna forma quiero hacer otra vida a vosotros. ¡Empezamos bien, oye! Venga, vamos allá. Vamos a poner unas pilas. Muy madre mía, esa gente. ¿Pero esto qué es? Bueno. ¿Dónde vas, Brown? ¡Venga, Yeti! Pues empieza el escándalo, Yeti, oye. Pero bueno, ya está más chingada para cubrir las espaldas. Venga, Yeti, recupérate, chaval. Venga, un pase. Venga. Venga, segunda. Ha sido posible. Buah, la segunda me la ha quitado otra vez. Buah. Me puede ser ya, ¿eh? ¿Me puede ser serio? Que esto no puede ser. Que aquí hay mucho pitorreo. Bueno, chaval. Pero si se está dando yo todo el rato. ¿He regateado a nadie? ¡Uf!
Bien. Tío, perfecto. Vamos a proceder aquí. A ver qué pasa. Tiraco. La para Galtoni. La verdad que me lo esperaba, sinceramente. Lo de Senegal fue un unicornio. Meter tres goles y presionar al portero. Claro, vamos a divertirnos con todo esto que jugamos. Venga, va. ¡No! Galván, por favor. ¿Cómo haces esto? ¡Oh! Me ha quitado Díaz, chaval, ¿eh? Yeti, Yeti, corre detrás de Díaz. No te preocupes, no worry. ¡Quiero venganza! ¿Cómo se hacéis esto a Matsuyama, tío? Y a Tsubasa, tío. Como Tsubasa me da igual, pero Matsuyama no. ¡Golazo! ¡La venganza de Yeti! Maravilloso, simplemente maravilloso. Amo este jugador. No, como se, no, que, no es porque se llame como yo, pero es que me encanta, tío. Es que ha desarrollado el tiro con efecto casi tan bueno como Tsubasa. Bueno, no llega al nivel, pero bueno. Te ha regateado, pájaro. Ahí también, venga. Otro Tsubasazo, venga. Ahí va eso. A ver qué pasa. Buah. Qué caída tan guapa tiene el tiro con efecto. Yo soy muy fan del tiro con efecto. Es mi segundo tiro favorito después del cortado. Es que el cortado de Mitsugi es que me encanta. Bueno, y el tiro de fuego de Snyder. Es que los tiros con efecto me encantan. Takasugi es un crack, chaval. ¡Un tigre anda suelto! Es un pillano, le para. Es imposible. Tiro de tigre normal. No mal tiempo al tiro. ¡Le da igual al tigre! ¡Marca gol! Madre mía, cómo está Kojiro, ¿eh? El delantero más letal que hay junto con el Snyder. Considero yo. Hay delanteros muy buenos, como los hay muy buenos, pero Kojiro Yoga es especial. Buah. Buah. Pero Galván es un armario ropero. Regateo Galván, tío, humillante. ¡Oh! Quiero venganza, nadie le hace eso a mi capitán, nada más su llama, ¿eh? ¡Oh! Me ha meado Díaz, tío, pero vamos, entró a cara. ¡Buah! ¡Venga, dale, Yeti! ¿Dónde vas, pájaro? Zona V. ¡Tiro perfecto! ¡Dale, Yeti! ¡Tiraco! Y la bloca y todo, ¿eh? Yo pensé que por lo menos la iba a despejar. Va, con quien se había tirado, tío. Me da igual ahora mismo. Oh. Me ha reventado a Díaz, tío, ¿eh? Me ha venido con más llamada de ataque. Con el super águila del Kurano. Que no parezca mi capitán ahora mismo. Tiro del aire salvaje. Dale, Matsu. Tiraco, chaval. Oh. La ha bloqueado Galtoni, chaval, y todo, ¿eh? ¡Chilena de Kojiro! ¡Y para adentro! ¡Gol de Kojiro! Lleva dos, ¿eh? Muy bien Kojiro, ¿eh? Las jugadas combinativas también son importantes. Cosas que muchas veces olvido. Y la verdad es que no es porque quiera. Es que con el tiro de fuego yo tiro para adelante y ya está. Es que hasta Anita está bien y todo, ¿eh? ¡Oh! Pero Galván, tío, ha aprovechado ahí el tío, ¿eh? Me hace que ver un poquito de su baza. Venga, su bazazo. A ver si es posible. Ahí va eso. ¡Buah! Madre mía, su baza. Vamos, Yeti. Haz tu magia. Perfecto. Pase el tigre. ¡Oh! Es una V ellos, cuidado, Que me puede liar. Especialmente ese. El chiquitín de Argentina, Venga, va. Tío, perfecto. Dale, Yeti. Buah. Y la bloca, tío. Me he venido arriba, Tenía que haber guardado la zona V. Me he venido arriba totalmente. Como un campeón, además. No. Qué lástima, tío. Me he venido arriba. Cosas que pasan. Vale, vamos a hacer cambios. Vamos a quitar a Anita y sacar a Mitsugi. Ahí está. Perfecto.
techo. Voy a sacar. Venga, voy a sacar a Aguada, tío. Que el chaval se merece jugar. No, como ha metido dos goles Kojiro, venga, voy a quitar a Kojiro. Y voy a poner arriba a. ¿A quién pongo, tío? Venga, voy a poner a Sano, que también se merece jugar algún partidillo el chaval. Venga, Izawa, que releve a Matsuyama. E Ishizaki lo quitamos y sacamos a Urabe. Perfecto. Pues nada, pues con esto vamos a por el segundo tiempo. Bueno, son 3-0. Hombre, Argentina puede tener un arreón muy bueno, pero yo creo que la renta, como mínimo, la puedo guardar. Todo puede ser que me reponte y quede en ridículo. Pero no, yo creo que sí. Confío en Urabe y en Izawa, que guarden bien la defensa. Así que bueno, vamos allá. Además tengo a Mitsugi de ataque, tío. ¿Qué puede salir mal? Genio contra genio. Mitsugi está fundido, tío. Bien. Ah, me estás buscando, pues aquí estoy. Sin problema. Tiene un efecto. Buah, qué chicharra, chaval. Se pega. Venga, va. ¡Ostras, chaval! Me la ha pasado para destrozarme, ¿eh? Da igual, está aquí. Tiro cortado. ¡Y! La volea a cohete, voy a dejar, tío. ¡Buah! ¡Qué efectito que hace, tiro cortado! Tengo la volea a cohete, de todas formas, ¿eh? Venga, va. ¡Bien, Izawa, chaval! ¡Izawa! ¡Uf! Cómo guarda ese tío, ¿eh? Zona V. ¡Tiro mellizo! ¡Vamos, chavales! ¡Tiraco, eh! ¡Y la para, chaval! ¿Este tío dónde ha salido? ¡Tiro banana! ¡Dale, Sano! ¡Y! Había esta genial que habría marcado Sano, tío. ¡Ostras, chaval, Gal! Díaz, chaval, ¿cómo me la ha quitado ahí? Pues Sano, tío, pensaba que seguía a Díaz, pero es que coge velocidad ese tío y no vea. ¡Buah! ¡Qué pena, Sano, tío! Ha salido de. ¡Cómo corre Díaz, chaval! ¡Uf! ¡No, Urabe, tío! ¿Cómo haces esto? Me habéis visto una V, tío. Se me va a acabar. Coge, chaval. Qué liada, ¿eh? No pide que estáis para salvarme el tercero. ¡Mira, dale, Sano! Regatea al grandullón este. ¡Tío, para nada! ¡Dale, Sano! ¡Ahí va, chiquitín! ¡Y la para Galtoni, tío! Eso sí, ya no tiene nada de energía. Se va a acabar la zona V. No problem, ¿eh? No problem. Ahí va. Este gol de Yeti, tío. Vamos. ¡Y para adentro! ¡Gol de Yeti! ¡Fantástico! Pues mira, algún gol desde su casa. ¡Genial! ¡Venga, dale, Yeti! ¡Qué tío que tan depurado, señores! Ostras, Galván, chaval. Si es que Galván te curte el lomo, eh. Es que las entradas. Es que las nodo, tío. Me tiemblan las manos y todo cuando viene Galván. Perfecto. La Yeti. ¡Oh! Su granada en el surco, tío. Me ha quitado el balón. Muy bien, chiquitín. Choque, todavía me gustan, ¿eh? Venga. Cara, Misaki. Bien. Uf. ¡Oh! Fuera de juego de Mitsugi. Qué lástima, tío. Estaba adelantado en el momento del choque. Ahora tengo zona V ahí, en plan guay. No problema. Zona V. Volea cohete. ¡Dale, Mitsugi! ¡Buah, tiraco!
¡Y para adentro! Gol de Mitsugi. No podía faltar. El príncipe. El caballero de los terrenos de juego. Clash mundial, Clash mundial. ¿Qué os voy a decir yo? Sé que Mitsugi. Adoras de Dios. Anda, pájaro. Bien, subes la estadística de Yeti, tío. Que estaba flojito. Bien. He regateado a día. No sé cómo. ¡Oh! Ascender no he podido. ¡Maldito! ¡Mitsugi! ¡Mitsugi es más rápido que día, chavales! ¡Manos a Yeti! ¡Tiene un efecto! ¡Oh! Estaba mal en medio, es verdad, tío. Es mi oportunidad para darle para el pelo. ¡Me encanta, tío! Se la he devuelto. ¡Tío, la verdad! ¡Dale, sano! La rechaza, la rechaza. ¡Chinaria cristal! Y... ¡tiro cortado! ¡Dale, Mitsugi! ¡Oh! ¡Ha sido gol! No sé qué ha pasado ahí. ¿Podemos ver la repetición? Porque ha hecho un efecto a dar el palo y a dar el portero, creo, ¿eh? La china de cristal, ¿vale? Y luego el tiro cortado. Dar el palo y el portero. Ese ha sido súper raro, ¿eh? Ha sido súper raro. La verdad. Muy bien, yo tengo una caña por eso. Lo he visto sin querer. Buah, qué disparate, ¿no? Humillación. Pero Mitsugi tiene que empezar a regatear. Sí, hombre. ¿Dónde va Palus? ¡Pero Palus, tío! Vale, subes a recupera cuando se termina el partido. ¡Victoria! 6-0. Grandísimo partido. Así que bueno, vamos a pasar a las valoraciones. No ha sido mejor partido de Yeti. No es que haya hecho más cosas que otros partidos, pero bueno, haya metido sus golitos el hombre. Y me ha gustado a nivel grupal. Y Mitsugi, qué pedazo de jugador, tío. Es espectacular. Doble S, la valoración del partido. Perfecto. Muy bien. Triple S. Muy bien. Hazaña, 400 puntos para gastar. Vale. Venga, atacante incansable. Venga, sí. A ver, las amistades, cómo va la cosa. Y he subido al rango A con Kojiro y al rango D con los Tachibana. Vale. Superestrella. Fútbol aéreo. Defensa potente. Regate de halcón. Vale, esa tenía ya. A ver, alguna otra cosita que apretamos. Saltador número 1. El poder de los vínculos. Arma resonante. Tirador disparable. Vale. Mola. Fantástico. Bueno, vamos a mejorar a Yeti. Esos 400 puntitos. A ver qué vamos a subir. Que se pueda redondear las estadísticas. El ataque, lo estoy viendo así a bote pronto. La potencia. La velocidad también. Genial. Bien, ataque. 79, perfecto. La técnica, boom. Vamos a subir la potencia. A ver dónde podemos. Potencia 89, fantástico. Vale, ¿y qué subimos? La velocidad, de velocidad anda bastante bien, ¿eh? Y luego subir el rigor defensivo un poco. Un poco de defensa, sí. Siempre viene bien. Perfecto. Pues nada, gente, el siguiente partido es contra Francia, que sabéis que siempre la pelea. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. A mí me ha encantado, la verdad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.